Los hispanos somos el 19% de la población de Estados Unidos, pero 35% de ellos admite haber sido víctima de alguna estafa telefónica de delincuentes que se hacen pasar por agentes de inmigración o del Servicio de Rentas Internas. Blanca Rosa Vilches tiene algunas recomendaciones para evitar caer en esa trampa. Es difícil que alguien no tenga una historia que contar de llamadas que buscan estafarle. Eso me dicen que están llamando del Social Security. Le estoy llamando de Chase Bank, que su cuenta está sobregirada o cosas así. Y en todas dice le piden su tarjeta de seguro social. Y me quedé sin el dinero, como le digo, sin el dinero y sin dónde vivir. En el caso de Patricia Hernández fueron más lejos. $3,200. Hasta el día de hoy, él cortó su número de teléfono. No, yo lo llamo, no sale disponible. Eso es de $900. Además del dinero, perdió el lugar en donde vivía antes. Estoy viviendo en un cuarto lejos de acá porque no he podido conseguir un apartamento y no se me hizo la devolución de ese dinero. Como ellas, los hispanos registran un 10% más de víctimas que otros grupos étnicos de este tipo de estafas. Y entonces al pedirnos información nuestra o sencillamente decirnos que hay una deuda muy grande y que si no la pagamos va a pasar algo, tenemos esa reacción de que queremos resolverlo inmediatamente por el temor de lo que pueda pasar si no tomamos la acción inmediata. Y por lo general, dice, son llamadas de estafadores que se presentan como agentes del gobierno. El gobierno no hace ese tipo de llamadas. La correspondencia va a ser distinta, particularmente por correo regular. No tome la llamada, enganche el teléfono inmediatamente. Y así como los inescrupulosos usan diariamente el teléfono para tratar de estafarnos, las autoridades nos recomiendan también usar el celular para denunciarlos. Y comunícate directamente con el número oficial de esa agencia, que lo puedes buscar por internet. Además de bloquear el número que capte del estafador. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.